Buenos días. Ministra de Defensa, Secretaria de Estado de Defensa, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Alcalde, Subdelegada, Presidente de la Diputación, Director Regional de la SER en Andalucía, Rector de la Universidad de Córdoba, Vicerrector de Loyola, autoridades civiles, militares, representantes institucionales, amigos y amigas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este encuentro SER, que quiere avanzar en la noticia económica y social más importante de los últimos años para nuestra provincia, provincias limítrofes y, por qué no decirlo, Andalucía en general. Gracias porque, incluso antes de que comience a funcionar, la base logística del Ejército ya está dinamizando nuestro territorio, promoviendo la colaboración público-privada, la adaptación de la educación para ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes, como ya ha empezado a dibujar la universidad. La base es, en este momento, el centro de todo. Desde su anuncio ha puesto ilusión para un territorio que quiere ser tierra de oportunidades, crecimiento y bienestar. Los medios de comunicación estamos deseosos de ser los notarios de esos cambios, testigos de los avances que se irán produciendo, gracias a un proyecto que, además, va a empujar de forma decisiva nuestro papel como nudo logístico. La base trae de la mano lo que se constituirá en un gran patrimonio industrial, que junto con otros activadores de la economía, como el turismo, nos situarán en un plano más atractivo para las inversiones, poniendo un interesante futuro para la ciudadanía por delante. Permítanme, por favor, que reitere mi agradecimiento a la ministra, que dé las gracias al presidente del Círculo por acogernos y también a nuestros oyentes, nuestra razón de ser, los que nos siguen en directo por Ser Más Córdoba, por radiocórdoba.es o a través de nuestra app, y luego podrán también ver el encuentro este en el canal YouTube de nuestra emisora. En este momento cedo la palabra a Carlos García, vicerrector de la Universidad Loyola. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Permitidme que me tome una licencia universitaria y salude a todas las autoridades que están hoy aquí. Son ustedes tantos y tan importantes que puede suceder que me salte alguien. Así que es mejor que os salude a todos en plan general. Y agradezco mucho la presencia de todos vosotros aquí hoy. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre de mi rector, la oportunidad que nos brindan de estar aquí con vosotros, especialmente a los organizadores, querida Isabel. Y también me gustaría dar dos ideas en este par de minutos. En primer lugar, resaltar la importancia que tiene para esta ciudad el hecho de tener dos universidades. Se cuentan como poquitas las ciudades que pueden tener dos universidades, y creo que es importante porque entre ambas atesoramos un gran bagaje de conocimiento que, como no puede ser de otra forma, está a vuestro servicio. También, naturalmente, no voy a incidir mucho en ello porque se va a reiterar mucho a lo largo de esta sesión. Es evidente que para la ciudad de Córdoba disponer o tener acoger en su seno la base logística del Ejército es extremadamente importante, pero no solo por eso, sino porque es algo innovador, es un cambio de paradigma, y si es bueno para nuestro Ejército, es bueno para España. Nosotros, como no podía ser tampoco de otra manera, estamos aquí para apoyar esta nueva iniciativa, y desde luego sí que me gustaría hacer un ruego para decir, bueno, nosotros estamos aquí, tenemos conocimiento y nos gustaría saber en qué podemos ser útiles en la práctica.
Por lo tanto, insistiría mucho en el hecho de que establecer un diálogo entre las partes, por lo menos con nosotros y bueno, con la UCO también, por supuesto, pues no va a ser más o no va a generar más que beneficios. Está claro que, bueno, ya para finalizar, me gustaría, como es costumbre, y creo que viene muy bien aquí en este evento, despedirme de ustedes con una frase que es muy famosa dentro de las universidades de la compañía, que como saben ustedes están en sitios de lo más pintoresco, por decirlo de alguna forma, y por supuesto quedamos a la orden. Esta es una expresión muy, muy de la compañía de Jesús. Y creo que viene bien, estamos a la orden, así que muchísimas gracias. A continuación, en este acto de apertura, toma la palabra el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. Buenos días, querida ministra, querido alcalde, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, delegado de la cadena SER en Andalucía, secretaria de Estado, subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, presidente de la Diputación, presidente del Círculo, Carlos, vicerrector de la Loyola. Y sobre todo, y querida Isabel, muchísimas gracias por volvernos a reunir a la sociedad cordobesa en un tema tan importante para todos como es la base logística del Ejército de Tierra. Un proyecto en el cual, bueno, todos sabéis que hemos colaborado de una forma muy activa la Universidad de Córdoba desde el primer momento. Y eso tengo que, una vez más, reiterar mi agradecimiento al alcalde y, desde luego, a todas las instituciones que han formado parte de este proyecto. Y que creo, hemos ido sabiendo a lo largo del tiempo, en las múltiples reuniones que hemos mantenido con el Ejército de Tierra, que también ha sido un elemento diferenciador con otras propuestas, con otras candidaturas que había sobre la mesa. Desde luego, para la Universidad de Córdoba es una auténtica oportunidad, como bien dice este encuentro de hoy, es una auténtica oportunidad. Es una oportunidad para Córdoba, es una oportunidad para Andalucía y es una oportunidad, yo creo que para España. Podemos hacer marca Córdoba, podemos hacer marca Andalucía y, por supuesto, podemos hacer marca España. Como ya sabemos, son muchos los otros ejércitos europeos y fuera de Europa que ya están mirando a la base logística con un gran interés para ver lo que se puede hacer. Y esa colaboración que ya existe, desde luego, y que existía desde antes de la base logística, de que se pusiera este proyecto en marcha, pues ha sido una colaboración, y me lo había oído decir muchas veces, una colaboración muy sólida, colaboración en investigación, colaboración en formación, colaboración en difusión y en divulgación de la cultura de la defensa, colaboración con nuestra brigada, colaboración con el parque y centro de mantenimiento de ruedas, colaboración con la subdelegación de defensa. Una colaboración que se ha visto acrecentada en los últimos meses, a través ya de una forma muy directa con el mando de apoyo logístico del Ejército, con el MALE, con una implicación muy directa de su jefe, y lo cual, bueno, pues la verdad es que nos llena de una enorme satisfacción ver esa confianza que se ha ido acrecentando mutuamente y que, desde luego, lo que va a hacer es impulsar otros muchos proyectos que hay ahora sobre la mesa. El tema de la logística predictiva, en la cual queremos colaborar y estamos colaborando en su diseño, y también, y creo que es lo más importante, en ámbito de la formación, en la formación del talento, en la captación del talento, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil. Una formación en la que estamos avanzando también, ahora mismo con la Escuela Superior Politécnica del Ejército de Tierra, la cual vamos a empezar a formar a oficiales dentro del doctorado, lo cual es una enorme satisfacción para nosotros, y esperamos que eso se vaya, desde luego, desarrollando, no solamente para formar a oficiales con el grado de doctor, sino también para que civiles, personal interesado en el ámbito de la industria de la defensa, de la ingeniería de la defensa, de la tecnología de la defensa, pues puedan también formarse en ese ámbito y hacer una formación colaborativa. Porque, al final, cualquier estructura, cualquier infraestructura, eso lo sabemos todos, está muy bien, pero al final son ladrillos, son máquinas, son herramientas y hacen falta personas con talento, personas con capacidades desarrolladas, capacidades digitales cada vez más necesarias en cualquier ámbito del saber, y desde luego ese es donde la Universidad de Córdoba quiere y desde luego va a seguir participando para hacer que esta base logística
pues siga siendo un referente, o sea, un referente a nivel nacional, a nivel internacional, y entre todos hagamos marca España, marca Andalucía y marca Córdoba. Así que muchísimas gracias, ministra, por esa confianza que el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa ha depositado en la Universidad de Córdoba, y contad con nosotros para seguir desarrollando tantos proyectos que nos ilusionan y que son necesarios. Muchas gracias a todos. Damos las gracias al rector de la Universidad de Córdoba y toma la palabra el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Muy buenos días, señora ministra. Bienvenida de nuevo, una vez más, a Córdoba, a la provincia de Córdoba, a la capital de Córdoba, alcalde, autoridades civiles, militares, al hacer a Radio Córdoba. Gracias por propiciar este encuentro. Y mis primeras palabras hoy y en cualquier encuentro que tengamos en torno a la base logística, a la base unificada del Ejército de Tierra en Córdoba, son de agradecimiento. Agradecimiento en nombre de toda la sociedad cordobesa, al Gobierno de España, al Ministerio de Defensa, por haber elegido Córdoba como sede de esa futura base. Para nosotros es importante, antes de acceder a este salón, hablábamos de la importancia de que toda la sociedad cordobesa, todas las administraciones, la sociedad civil, hemos estado unidos desde el primer momento para elaborar, para presentar y para defender este proyecto. Y esa es una fortaleza. Y por eso toda la sociedad cordobesa efectivamente está implicada, participativa, ilusionada y agradecida por albergar esta futura base. Córdoba, capital, y Córdoba provincia, es una provincia maravillosa que tiene un sector agroalimentario fabuloso y protagonista de nuestra economía, un sector turístico también estratégico para todos nosotros, y quizás nuestro talón de Aquiles está en la capacidad de captar industria que nos haga ser capaces de avanzar y de dar ese salto que necesitamos cuantitativo en la generación de empleo. Ni que decir tiene que la futura base para eso va a ser un antes y un después, estoy convencido, y seremos capaces también de aprovechar nuestra situación geográfica, estratégica, central, para aprovechar todas nuestras posibilidades en materia logística. Por eso, desde la Diputación, de manera conjunta también con todas las administraciones, con todos los ayuntamientos de la provincia, estamos trabajando para identificar todas las necesidades junto a la Universidad de Córdoba, Fundecor, municipio a municipio, formando también a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores y trabajadoras, para dar lo mejor de nosotros mismos, que es mucho, de esta provincia de Córdoba, para estar a la altura. Y sin duda lo vamos a estar. Lo estuvimos presentando, entiendo, el mejor proyecto, y lo estaremos también para aprovechar todas las posibilidades de la base y para que también la base esté a gusto y esté en el mejor lugar posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y por último, toma la palabra en este acto de apertura el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Bueno, buenos días a todos, señora ministra, secretaria de Estado de Defensa, presidente de la Diputación, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, rector, subdelegada del Gobierno, director de la cadena SER Andalucía, directora en Córdoba, presidente del Círculo. Al resto de autoridades me van a permitir que también salude quien vienen hoy de fuera, con los que tenemos un contacto muy estrecho para sacar este trabajo adelante, teniente general Luis Cebrián, general Ruiz Alonso, que también nos acompañan hoy. A todos, muy buenos días. Hace un año, escasamente, Córdoba, toda Córdoba unida, la misma sociedad cordobesa que hoy está también tan magníficamente representada en este encuentro, fuimos a Madrid a ponernos a disposición del Gobierno de la Nación, de toda España, del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra, para que pudiéramos acoger en nuestra tierra la base logística y tecnológica del Ejército de Tierra para toda España.
nos pusimos a disposición para cumplir con la misión que tenía encomendada el Ejército de Tierra, que era llevar a buen término esa base. Y hoy, un año después, volvemos a reiterar ese compromiso, el compromiso de cumplir con la palabra dada, el compromiso de cumplir con el programa pactado. El Ayuntamiento de Córdoba y la ciudad de Córdoba es y va a seguir siendo un gran aliado, un aliado fiable, para hacer realidad ese proyecto que es clave para la defensa nacional. Un proyecto que aspira a ser pionero en el conjunto de Europa y que puede ser importante también para impulsar nuevos programas con fuerzas y países aliados. Desde Córdoba, y yo como alcalde en nombre de toda la ciudad, quiero agradecer una vez más y públicamente al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Defensa en la persona de su ministra, Margarita Robles, y al Ejército de Tierra por su apuesta por la ciudad, por creer en nosotros, por confiar en lo que allí expusimos y reiterar nuestro compromiso, el compromiso de que vamos a cumplir con lo comprometido. Una vez que ya se ha firmado, como se firmó el 17 de septiembre del año pasado, el protocolo que regula las relaciones entre Ayuntamiento de Córdoba, Ministerio de Defensa y Junta de Andalucía, estamos trabajando para que en los próximos días, en las próximas semanas, se pueda firmar el convenio que da desarrollo a ese protocolo y estamos también trabajando con la Junta de Compensación de esos terrenos ya constituida para desarrollar urbanísticamente esos terrenos donde se levantará la base logística y tecnológica del Ejército de Tierra. Una vez más, doy las gracias a Defensa y también a la suma de esfuerzos de todos, de todas las instituciones, de todos los agentes económicos y sociales, de todas las instituciones académicas, empresariales, para que podamos sacar adelante este proyecto tractor sobre el que articular una parte fundamental del futuro económico, del futuro social y del futuro tecnológico para Córdoba y para toda su provincia. Y gracias también a Defensa, porque no es el único proyecto que tenemos con ellos. Hay abierto un diálogo estable y permanente entre el Ayuntamiento de Córdoba, entre la ciudad de Córdoba y el Ministerio de Defensa, siempre en beneficio de la ciudad. Acuerdos y decisiones que en estos tiempos tampoco habituales son excepcionales y son buenos para el conjunto de los ciudadanos a los que nos debemos, como ha sido el recentísimo acuerdo sobre las caballerizas reales, que hoy ya son patrimonio de la ciudad y de todos los cordobeses. Córdoba está y va a estar siempre a disposición de Defensa y del Ejército de Tierra para ayudarlo en todas aquellas misiones que necesiten de nuestra colaboración. Así que termino, como es de justicia, dando las gracias por la confianza, las gracias por la colaboración y el estrecho trabajo diario y dando, por supuesto, una grata bienvenida a todos a Córdoba. Muy buenos días. Las gracias a todas las autoridades, a las civiles, a las militares que nos acompañan, desde luego a la ministra, secretaria de Estado, al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y, por supuesto, a todas aquellas personas que representan a instituciones, aparte de la sociedad cordobesa, también de la andaluza, representantes de otras instituciones que vienen de diferentes puntos de Andalucía y también a todos aquellos que quieren compartir un proyecto común que comenzó a gestarse, como dice el alcalde, hace un año. El 4 de febrero conocimos la noticia de que Córdoba era elegida para acoger la base logística del Ejército de Tierra, que supone un antes y un después, un antes y un después para la ciudad desde el punto de vista socioeconómico, de desarrollo de innovación, de desarrollo en el ámbito de la universidad, también de perspectivas laborales y también de un cambio sociológico que sin duda también llegará con ello. Pero además es un cambio, una revolución cultural para el propio Ejército de Tierra, para la propia visión estratégica que el Ejército tiene de todas las misiones que tendrá que llevar adelante, acogiendo 11 de sus 12 sedes, en este caso logísticas, que estarán aquí y procurarán el desarrollo no solo logístico, sino de innovación, robotización, digitalización y, en definitiva, la industria 4.0, que hará posible que el Ejército funcione de otra forma completamente distinta, que se encamine también a esa fuerza, a ese ejército de 2035, que es uno de los grandes objetivos y que vamos a conversar, sin duda, con los responsables. Es un honor para Radio Córdoba que la ministra de Defensa, la secretaria de Estado, el jefe de Estado Mayor, estén con nosotros para que podamos conocer puntos importantes del desarrollo de este proyecto que se va a realizar aquí en Córdoba, con un radio de acción
para Andalucía y para España. Y sin duda este proyecto estratégico también tendrá un peso internacional que conoceremos hasta su desarrollo en 2026. Para conocer más a fondo qué nos depara o qué claves nos pueden contar desde el Ministerio de Defensa, invitamos a esta mesa a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, a la secretaria de Estado, Esperanza Castelleiro, y, por supuesto, al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, también a Amador Enseñat y Berea, para que formen parte de esta mesa y podamos tener una conversación que seguro será muy interesante para todos los presentes. Muchas gracias. Señora ministra, general, ministra por aquí. General, si puede. Y señora secretaria de Estado. Comenzamos esta conversación. Señora ministra, decíamos, un proyecto importantísimo. Córdoba fue la elegida. Y esto, bueno, ha puesto ya el reloj a cero para que comencemos a funcionar hasta el año 2026. Se han dado pasos importantes, que fue ese protocolo firmado en septiembre. Ya esa junta de conversación está trabajando para que el suelo se ponga a disposición de defensa y se pueda comenzar a trabajar en la base. En este momento, ¿qué pasos se están dando? Porque ya ha habido un primer contrato que salía adelante, que es el estudio geotécnico de la Rinconada, de esas casi 90 hectáreas. ¿En qué momento se encuentra el proyecto de la base logística? Bueno, lo primero de todo, me van a permitir dar las gracias a la cadena SER por este acto, dar las gracias a todos los que están hoy aquí presentes, a los que nos están oyendo y a todos los cordobeses y cordobesas. Y muy en particular, no podría empezar yo mi intervención sin tener un recuerdo muy especial de agradecimiento y cariño a todos los hombres y mujeres de la brigada y muy en particular a los que están en este momento en Letonia, muy lejos de aquí, en unas circunstancias complicadas y difíciles, como todo el mundo sabe. Un recuerdo muy especial para ellos, que están dejando una vez más muy alto el pabellón español en un contexto como el que estamos viviendo en la frontera con Ucrania. Y, sobre todo, mi cariño, aparte de ellos, a sus familias que están aquí en Córdoba esperando por ellos. Y, dicho esto, yo creo que esos hombres y mujeres de la brigada son la manifestación del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Un ejército que tenemos moderno, comprometido, eficaz. Un ejército que, por ejemplo, la brigada está en este momento en Letonia con una serie de carros que solamente España tiene y que son el ejemplo y la admiración de otros países que forman parte de la OTAN. Lo que hemos querido siempre es hacer una apuesta de futuro por la modernización del ejército. Porque este ejército del que nos sentimos tan orgullosos todos, y yo particularmente como ministra de Defensa, queremos que tenga una proyección de lo que tiene que ser el futuro de unas Fuerzas Armadas de un país grande como es España. Y desde ese punto de vista había que hacer una apuesta por la racionalización de la logística, porque esa brigada del año 2035 fuera una brigada con arreglo a los parámetros de sostenibilidad, de ciencia, de tecnología, de innovación. Lo decía muy bien antes el alcalde y todos los que han intervenido. Quiero darles particularmente las gracias al alcalde, al rector, al vicerrector, al presidente de la Diputación, porque este es un proyecto compartido. Este es un proyecto del Ministerio de Defensa, pero que no sería posible sin el Ayuntamiento de Córdoba, sin las instituciones que están aquí, sin la Junta de Andalucía. Y, además, es un proyecto que pretende tener una vocación extensiva para otros ayuntamientos y para otras instituciones. Y eso nos parece muy importante porque ese es un primer punto. Solamente se avanza, se construye desde la unidad, desde el apoyo, desde unir fuerzas, que es lo que se está haciendo en este proyecto. A mí hay algo que me importa mucho remarcar. Este no es un proyecto escrito en papel,
Este es un proyecto muy sólido, es un proyecto muy consistente. Este es un proyecto no de futuro, sino un proyecto de presente. Eso me parece muy importante. El Ministerio de Defensa, después de un trabajo que quiero agradecer especialmente al director general, al general Cebrián, después de un trabajo muy serio y muy riguroso, luego lo podrá detallar más la secretaria de Estado, llegamos a la conclusión de que era absolutamente imprescindible que el Ejército de Tierra, para esa vocación de futuro, de modernidad, de sostenibilidad, contara con una base logística. Y con una base logística en esas condiciones, no del siglo XXI, sino del siglo XXII. Todos conocen más o menos cómo se desarrolló los trámites previos, hasta que efectivamente hace un año pues, se decidió, se hizo esta apuesta por Córdoba, que es una apuesta por Andalucía en su conjunto y que es una apuesta por España. Porque lo que es bueno para Córdoba es bueno para Andalucía y es bueno para España. Y lo que es bueno para el Ejército de Tierra, efectivamente, es bueno para España. Yo únicamente puedo agradecer la disponibilidad máxima de todas las instituciones. Desde la Junta de Andalucía, desde el alcalde. Voy a contar una anécdota que creo que es bueno contarlo, porque en este mundo en el que vivimos, que es tan difícil elogiar a la gente, cuando yo me estaba preparando un poco pues, esta intervención, las notas que me pasaran del Ministerio de Defensa y de las distintas administraciones ponían alcalde de Córdoba, 2 puntos, excepcional. Bueno, pues yo creo que hay que decirlo y hay que decirlo en público. Él representa a lo que es el Ayuntamiento de Córdoba y él representa lo que es Córdoba en su conjunto. Me importa mucho resaltar que esto, y es algo que yo lo puedo decir, ya no os lo puedo decir, yo no vengo del mundo militar, pero he aprendido en el mundo militar que cuando los militares planifican algo, eso sale. Y además, eso sale en tiempo y forma. Y por tanto, esto va a salir en tiempo y en forma. Porque estamos todos volcados en el Ministerio de Defensa, la Junta, el Ayuntamiento, la universidad, las universidades, quiero agradecerles muchísimo esa visión de futuro y de talento que tienen. Desde ese punto de vista, como hemos dicho, nosotros estamos trabajando, luego lo detallará más si es preciso la secretaria de Estado y el GEME, en un calendario. Nosotros entendemos siempre que tiene que haber un calendario porque es la mejor manera de que la gente vea que los proyectos van en serio y que no son brindis al sol. Muchas veces estamos acostumbrados a promesas y esas promesas pues no siempre van acompañadas con la plasmación real y por tanto nosotros estamos trabajando con un calendario y además tengo que decirlo, hablaba antes del director general de infraestructura, la secretaria de Estado y el jefe del Estado Mayor están con la maquinaria a 100 por hora para que este proyecto salga adelante, luego ellos contarán más detalles. En el calendario que nosotros tenemos, lo ha adelantado un poco el alcalde, yo doy los grandes trazos, luego ya entraremos en los detalles. Este año 2022 es un año muy importante. En principio, estamos ya, faltan unos días o unas semanas para que suscribamos ya ese convenio con el Ayuntamiento de Córdoba. Justo antes de empezar, algunos últimos papeles que estaban pendientes de llegar han llegado ya. Y, por lo tanto, yo no me atrevo a decir si en 15 días o en 3 semanas, pero muy pronto se va a firmar ese convenio con el Ayuntamiento. Convenio económico. Efectivamente. Una vez que se haya firmado con el convenio, nosotros tenemos un calendario. Y ese calendario, hay que decir que ya está hecho, como bien decías, está en ejecución el estudio geotécnico, que yo creo que es un paso pequeño, pero es un paso indispensable. Eso está ya en ejecución. Y una vez que hayamos firmado el convenio, calculamos en 2 o 3, firmado el convenio, sacaremos en 2 o 3 meses a concurso la realización técnica del proyecto. Calculamos que eso puede ser sobre marzo o así aproximadamente. Esa sería la primera actuación que vamos a hacer. A continuación, la siguiente que se va a hacer, calculamos que sería sobre final de verano, finales de agosto, principios de septiembre, ya con base en el convenio,
y en el derecho de superficie sobre la parcela, se va a proceder al cerramiento de esa parcela. Agosto, finales de agosto, principios de septiembre. En octubre saldría ya lo relativo a la, se me está cayendo esto, a la urbanización, que nos parece muy importante también tenerla puesta en marcha, el proyecto para, más o menos, como digo, hacia octubre. Eso permitiría que a principios del año que viene, del 2023, una vez hecha, dijéramos, lo que es la parte técnica, pero absolutamente indispensable. Tiene que haber una realización técnica del proyecto, necesariamente, ese cercamiento es indispensable y lo relativo a la urbanización, pues también es indispensable. Pero entendemos que a principios del 2023 empezaría ya materialmente la construcción de los edificios. Yo creo que eso es un tema muy importante. ¿Nosotros con qué estamos trabajando, con qué escenario estamos trabajando? Ese escenario de calendario más inmediato durante el año 2022, en el que, como decía antes, toda la maquinaria de la Secretaría de Estado y de la Dirección General están puestas para que todo lo de sacar a concurso, todo lo relativo a los proyectos y demás, lo relativo al cerramiento, se haga lo antes posible. Nosotros estamos trabajando con un escenario importante de creación de puestos de trabajo. Aquí, en el cálculo que nosotros hacemos, tendrían destino en esta base logística 600 militares, habría unos 100 funcionarios y habría unas 1.000 personas de personal laboral con una cualificación muy especial, trabajando conjuntamente con las universidades y con todo el sector empresarial, que es absolutamente indispensable para este proceso tractor. Por lo tanto, ese es el escenario. En los próximos días, en la próxima semana, muy poquitas, esa firma con el convenio del Ayuntamiento, realización de el concurso para la realización técnica del proyecto, cerramiento, urbanización y principios del 2023, iniciación material de la construcción de los edificios. O sea, recordamos que son 25 millones de euros los que el Ayuntamiento aporta a este proyecto. Efectivamente, en principio este proyecto está cuantificado en 350 millones. De esos 350 millones, el Ayuntamiento de Córdoba pone 25 millones, la Junta 100 millones y el Ministerio de Defensa, por tanto, el Gobierno, el resto, los 200 y pico millones. Pero nos parece que es una inversión absolutamente imprescindible para esa modernización del Ejército de Tierra. Nosotros, yo tengo que decirlo y estoy especialmente satisfecha, este año ha habido un incremento del 7% del presupuesto del Ministerio de Defensa y una de las partidas que nosotros le damos especial importancia es lo relativo a esta base logística del Ejército de Tierra aquí en Córdoba. ¿El convenio con la Junta de Andalucía también, ese convenio económico? El convenio con la Junta de Andalucía en este momento va un poquito más retrasado que con el Ayuntamiento de Córdoba. Creo que hace unos días el director general de Infraestructuras y también el propio alcalde estuvieron en algunas reuniones con la Junta de Andalucía. Hay la mejor disponibilidad. Ha habido una cuestión de unas consejerías u otras, pero la voluntad por parte de la Junta de Andalucía es total, absoluta. El compromiso es un compromiso máximo. Lo que ocurre es que yo siempre soy una persona que trato de ser muy prudente. Siempre digo las cosas cuando están ya hechas. No me quiero adelantar para que luego alguien me diga, usted dijo. Lo único que puedo decir es que el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba es inmediato. Con la Junta de Andalucía estamos en ello y yo estoy segura, porque así nos lo han explicado tanto el presidente como todos los consejeros implicados, que se va a dar la máxima rapidez a la firma del convenio. Pero desde el punto de vista de lo más básico para entendernos de estas actuaciones necesarias, nos lo permite
con este calendario que he dicho, la firma del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba. Es decir, lo que es absolutamente imprescindible para poder hacer estas actuaciones es la firma con el Ayuntamiento de Córdoba, y eso está ya en marcha con este calendario que yo he dicho. Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo que la labor del Ayuntamiento y de su alcalde son excepcionales, y que estos hitos que yo he dicho de tiempo, pues son los hitos en los que nos vamos a mover. Ministra, efectivamente también estará en este 2022 y pronto la licitación de la redacción técnica del proyecto, que si no me equivoco está algo por encima de los 8 millones de euros, ¿no? Esa será la salida de licitación. Aquí hay empresas, representantes del mundo empresarial, cordobés también, andaluz. ¿Qué le aconsejaría a la hora de poder optar a presentarse, ¿no?, un proyecto tan importante como este? Bueno, pues lo que son los concursos, es decir, este es un proyecto que tiene todo el futuro del mundo, que todo el mundo conoce lo que implica, lo que supone para el ejército de tierra, pero que supone también desde el punto de vista de innovación, de tecnología, de sostenibilidad. Aquí, por ejemplo, he visto, no sé dónde está, he visto al presidente de Navantia también, que está. Pongo como ejemplo de la proyección que esto va a tener. Por tanto, yo creo mucho en el empresariado español, creo mucho en el empresariado cordobés, andaluz y el español, y estoy seguro que ellos serán perfectamente conscientes de la dimensión de este proyecto para que la adjudicación se realice, pues obviamente, como se realiza siempre, con arreglo a derecho y con arreglo pues a los criterios que correspondan según cómo salga pues la oferta de la realización técnica del proyecto. Navantia, y lo ha nombrado, ¿verdad? ¿Alguna alianza, sabemos, ¿no?, que es la base logística del Ejército de Tierra, pero alguna alianza se podría establecer, bueno, con Navantia? Yo lo único que puedo decir es que este es un proyecto abierto a todos. Es un proyecto abierto a todos los empresarios, yo creo que eso es muy importante. Abierto, como decía antes, a Córdoba, a Andalucía en su conjunto. Es muy, muy importante porque hay muchos aspectos, ¿no? El aspecto universitario, el aspecto del talento, son tantísimos que yo creo que a medida que también el propio proyecto se vaya desarrollando va a tener una vis expansiva. Y hay algo que yo cuando empecé la intervención hacía una mención especial pues a nuestros soldados que están en este momento en Letonia y que son un punto importante en lo que es OTAN. Nosotros pensamos y vamos a trabajar para que así sea, de que esta base logística sea un hub también desde el punto de vista de OTAN y de otras y de la Unión Europea. España en los organismos internacionales y sobre todo en OTAN siempre dice que tenemos que dar una visión, lo que llamamos de 360 grados, con una visión especial al flanco sur. España hace siempre una apuesta por el flanco sur. Como todos ustedes saben, en junio se va a celebrar la cumbre de la OTAN aquí. Y en ese flanco sur por el que España hace la apuesta, entendemos que la base logística del Ejército de Tierra aquí en Córdoba será esencial y fundamental. Y yo, si les parece, algunos aspectos más técnicos que los puedan complementar la Secretaría de Estado yo y el solo general. Preguntarle sobre esa cumbre de la OTAN, efectivamente la base logística será importante, será tema, por tanto, de esta cumbre será, de la OTAN. Bueno, vamos a ver, lo que nosotros en España ofrecemos siempre, es decir, cuando a veces se habla de la participación, de que si el 2% del PIB de defensa en OTAN, España es un país que tiene enormes capacidades que aporta la OTAN. El mejor ejemplo lo ponía antes, los hombres y mujeres en Letonia con unos carros que no tienen otros países. Y desde el punto de vista de capacidades, España es uno de los países, no nos vamos a comparar con Estados Unidos, obviamente, pero que más aporta. Tener esta base logística aquí, en el sur de España y, por tanto, en el sur de Europa, con una entrada muy importante a lo que es África. Nosotros, España, hace una apuesta esencial por el Sahel. Es una oferta muy importante que, evidentemente, nuestros aliados van a valorar y van a tener. Igual que, no lo quiero comparar porque no se pueden comparar, ¿no?, pero igual que fueron hitos en su momento las bases de Rota y Morón para la colaboración con los Estados Unidos, OTAN sabrá que cuenta aquí, en Córdoba, con una base logística esencial y fundamental. Luego le preguntaré por ese acuerdo con Estados Unidos, su renovación. En cuanto a la parte técnica de la base logística, nos preguntamos,
Este proyecto tendrá etapas, es decir, será escalonado, señora Casteleiro, se irá realizando fases y entrando en funcionamiento fases hasta el final para que esté completamente operativa. ¿Qué podemos ir contando? Bueno, al respecto, prácticamente la ministra ha planteado, ¿no?, cuál es el recorrido, pero lo que yo quería distinguir es que hay una parte que es la infraestructura, que también se irá haciendo progresivamente a medida, bueno, con un proyecto original que recoja todo inicialmente, pero a medida que se vaya disponiendo de capacidad para poder entrar en cada módulo, en cada construcción. Pero es que hay una parte muy importante, aunque digamos la base logística es la base tecnológica. Entonces, toda la parte tecnológica afecta, como ha venido adelantando, pues a todos los estamentos, a toda la industria, a todas las empresas, porque efectivamente es un proyecto de un alcance novedoso, de nueva planta, porque se van a implementar todas las capacidades digitales de comunicaciones, de nuevas tecnologías. Hablaba antes, en el caso de Navantia, pues para la logística predictiva, por el empleo del gemelo digital. O sea que ahí entramos en lo que preguntas de cuál va a ser. Es un proceso y se va a ir implementando a medida que se vaya teniendo posibilidad de realizar los trabajos, ¿no? Yo en ese aspecto, pues sí, querría que el GEME, la parte más tecnológica, la implementaran ellos, porque nosotros desde la Secretaría de Estado estamos, como ha dicho la ministra, absolutamente volcados. Es una misión que implica esa transformación, esa modernización, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, pues trabajamos volcados desde la Dirección General de Infraestructura, especialmente, pero en el Ejército de Tierra, desde el MALE, pues toda la parte tecnológica, que es la implementación absolutamente novedosa para este tipo de actividad, ¿no? Claro, general, decíamos, un cambio, una revolución cultural para el Ejército, para su eficiencia, para llevar a cabo tecnologías que van a suponer una inversión importantísima dentro de los 350 millones de euros que se establecen. Se habla, por supuesto, de mantenimiento y de proyectos tecnológicos que supondrán unos 80 millones de euros en esa tecnología predictiva, terapéutica. ¿Cómo explicar al público presente qué va a tener esa base logística del Ejército, que va a suponer un cambio tan importante en el funcionamiento del Ejército español? Bueno, la creación de la base logística del Ejército, General de Ejército, Javier Varela, pues es una necesidad, como muy bien explicaba la señora ministra, porque nosotros tenemos ahora mismo, primero, para poder entender lo que hacemos aquí, decir que la logística del Ejército de Tierra, como todos los ejércitos, está estructurada en cuatro escalones. El primer y el segundo están en la unidad, el tercero son las agrupaciones, apoyos logísticos que tenemos, y el cuarto, donde ya se realiza el mantenimiento de alto nivel que llevan a cabo, en este caso el Ejército de Tierra, en los órganos logísticos centrales. Ahora mismo, como muy bien ha dicho usted en las preguntas, tenemos 12, de los cuales pretendemos concentrar aquí 11. Es una necesidad, porque obedecía también una estructura de otra época, que los tenemos distribuidos por todo el territorio nacional, pero tenemos un de órganos especializados, que existían redundancias, obligaba mucho transporte, era una época del servicio militar obligatorio donde el personal en cantidad no era importante. Entonces, es una necesidad ahora mismo de concentrarlos, igual que han hecho otros países, en un órgano logístico central principal, que será esto, y la base logística, y otro para los medios aéreos que mantendremos en Colmenar Viejo. Vamos a tener unos grandes ahorros en personal,
grandes ahorros en tiempo de reparación, grandes ahorros en transporte, grandes ahorros en mantenimiento de infraestructuras ya obsoletas, con lo cual esa es la primera pata de por qué hacemos esto. Pero lo segundo, y ese es el proyecto novedoso que tiene esta base logística del Ejército de Tierra con respecto a otros proyectos de ejércitos y países aliados amigos, es que va a ser una oportunidad. Va a ser una oportunidad para implantar lo que se llama la industria 4.0 y nosotros llamamos la logística 4.0, en el que es la adopción de tecnologías emergentes y disruptivas. Emergentes porque están saliendo ahora y tenemos que dar una aplicación práctica, disruptiva, porque cambia la forma de hacer las cosas. Por eso vamos a aplicar el Big Data para tener sensores en todas las plataformas, en todos los talleres, que nos proporcione una información, a través de Machine Learning, sobre todo unos sistemas de inteligencia artificial, mediante algoritmos adecuados, que transforme esa información en inteligencia, que decimos nosotros, que nos ayude en el análisis y en la toma de decisiones. Para eso también pretendemos adoptar otras nuevas tecnologías, como la realidad virtual y aumentada, la fabricación aditiva, sistemas autónomos de transporte, la automatización, sistemas de automatización en los almacenes y la robotización, todo aquello que se pueda. Es precisamente hacerlo todo de la forma no solo eficaz, sino eficiente. Y al mismo tiempo eso sirve, un proyecto tractor en múltiples dimensiones. Proyecto tractor para toda la logística del Ejército de Tierra, que va a ver cómo nosotros estamos apoyando, estamos impulsando esta nueva forma de hacer las cosas hacia los distintos escalones subordinados funcionalmente a esta base logística, pero también un proyecto tractor para adaptar nuevas tecnologías a todo el Ejército y a toda la sociedad. Por eso es tan importante la colaboración con los centros universitarios, en particular con la Universidad de Córdoba. También saludo al vicerrector de la Universidad de Loyola, que se une a este proyecto, pero también un proyecto tractor para el tejido empresarial, social y económico de la ciudad de Córdoba, de la provincia, en particular también de toda Andalucía y de España. Están teniendo muchos contactos. Le digo una cosa, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por Naciones Unidas, en este proyecto están incardinados 5. Quiero decir que, en la línea de lo que decía el general, la importancia de futuro, de sostenibilidad y de estar dentro de los parámetros de Naciones Unidas en lo que hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que también pretendemos que sea una base logística verde dentro de lo que es una industria, evidentemente. No es una economía circular que no generamos residuos, evidentemente también. Pero vamos a tener un sistema de eficiencia energética a través de energía geotérmica, también solar, utilización de energía solar, de utilización de fuentes más verdes como el hidrógeno también, y un sistema de gestión de recursos que pretendemos obtener las mayores acreditaciones en gestión medioambiental que puede conseguir una instalación industrial como es la base logística. En este caso, supongo que hay muchos contactos de empresas que se están interesando en todos esos contratos que tendrán que salir en torno a la base. La tecnología supondrá también una formación continua, ¿no? Sí. El que esté siempre adaptándose continuamente a que haya nuevas tecnologías. En este caso, no sé, desde el Ministerio de Defensa, en cuanto a la vinculación con el mundo de la universidad, también las administraciones que tienen competencia en educación, ¿hay contacto para que vaya adecuándose en cierta forma territorialmente las titulaciones o determinados perfiles a lo que va a demandar la base logística? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Como decía antes, el planteamiento que nosotros tenemos es de que haya 600 militares que tendrán una cualificación especial, obviamente, 100 funcionarios y luego 1.000 laborales. Por tanto, hay el aspecto, dijéramos, de los militares. El Ministerio de Defensa está haciendo un esfuerzo muy especial con carácter general en todo lo que hace referencia a la formación de los ejércitos.
Nosotros entendemos que las nuevas tecnologías, cómo funciona todo, hacen exigible una cualificación especial. Ya el año pasado hemos empezado con todo un proceso de especialización dentro de las Fuerzas Armadas. Se está haciendo un desarrollo muy importante de todo lo que es la formación profesional, porque efectivamente una de las cosas que estamos viendo, incluso con todo el tema de los fondos de recuperación y resiliencia, es que hacen falta nuevas profesiones y nuevas formaciones. Entonces, por eso es muy importante desde el punto de vista del Ejército, esa preparación y esa formación, pero también en esas 1.000 personas de personal laboral, estoy hablando de empleos directos, es decir, unas 1.700 personas de empleo directo, más todo el empleo indirecto que esto va a generar muchísimo en Córdoba, y antes estaba con el alcalde de Linares, con otras localidades en las que efectivamente pues eso es importante. Y yo creo que eso nos hace reflexionar a todos, que es una reflexión que hacemos muchas veces, sobre la necesaria formación profesional del futuro o del presente ya casi prácticamente que está encima, ¿no? Porque todas estas nuevas tecnologías, todo esto que viene, requiere una formación profesional que hasta ahora no se estaba realizando. Quizá en este país no ha habido una apuesta por la formación profesional ha habido una determinada formación profesional. Entonces, tenemos que trabajar el tema universitario, que es esencial porque está el talento y ahí vamos a dar un impulso muy importante, y también hay que hacer una apuesta muy importante por esa formación profesional para toda esta tecnología que decía el general, que requiere una cualificación. Por tanto, es esencial en este proyecto el apoyo y el soporte de la universidad, y es esencial también que las empresas que quieran, competir, entre comillas, en ese proyecto, tengan una cualificación de formación profesional adecuada a todo este aspecto sostenible, pero sobre todo tecnológico, que va a comportar esta base. Aprovecho para decirles que tienen en la mesa diferentes tarjetas donde pueden realizar su pregunta. Tendremos solo 15 minutos, eso sí es limitado, pero intentaremos plantear algunas cuestiones también a la ministra de Defensa, a la secretaria de Estado o al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Una pregunta, hablando de empresas, esas grandes empresas que trabajan para el Ejército de Tierra, ¿ven previsible que vengan hasta aquí, que se instalen aquí en Córdoba, teniendo en cuenta el potencial y toda esa presentación que va a tener el futuro proyecto? Bueno, antes de nada, también quería simplemente añadir una pequeña información a todo lo que nos ha dicho nuestra ministra, que es el 9 de febrero vamos a desarrollar el 4 taller de la base logística de Ejército, que irá destinado a talento digital, con dos partes. Primero, dar a conocer nuestra visión de las titulaciones, tanto como nos dice nuestra ministra, de nivel universitario, o las necesidades de especialización a nivel universitario, o bien a nivel profesional, de técnicos superiores y técnicos medios. Y también otro panel donde la Universidad de Córdoba, otras universidades también como la de Granada, o otras instituciones educativas nos asesorarán o nos indicarán las posibilidades o lo que ellos tendrán que modificar para dar respuesta a estas necesidades de especialización y formativas de personal militar, pero también civil, que es lo más importante, requerimos. Sobre lo de las empresas importantes, hay que pensar que esto es mantenimiento adoptando una logística predictiva, que es a través de esa sensorización y de esa obtención de información, que haremos que sea predictiva para evitar que esas averías se produzcan, en contra del mantenimiento tradicional, que es el reactivo, que es responder cuando ya las averías se producen. Es mucho más económico evitarlas, ¿no? Pero dentro de ellas, pues claro, tenemos que diferenciar distintas empresas. Esto es solo mantenimiento, esto no es producción y fabricación. Las grandes empresas, yo creo sinceramente que como tal no se van a trasladar aquí, porque si Santa Bárbara, por citar alguna, tiene sus principales empresas en Trubia, o la tiene al lado de Sevilla, en Alcalá de Guadaira, o Navantia, que la puede tener en Cartagena, San Fernando y tal, no van a venir. Pero el quinto escalón, que es la industria, tiene una gran responsabilidad en ese mantenimiento, ya sea en el asesoramiento,
ya sea llevar a cabo precisamente ese mantenimiento en periodo de garantía, en el apoyo al ciclo de vida, y es muy probable que, si bien no se van a hacer grandes instalaciones, sí que haya delegaciones de esas empresas en la cercanía. También tenemos que pensar en otro problema. Una de las ventajas que tiene esto son las grandes comunicaciones. Entonces, las empresas tendrán que hacer una valoración entre la localización y las posibilidades de transporte. Unas harán resolverán la ecuación de una manera, otras de otra, ¿no? Es decir, que son decisiones que tiene que tomar la empresa. Qué duda cabe que también las autoridades, tanto del municipio como de la provincia, pues tienen que hacer atractivo la localización de las industrias en las inmediaciones. Bueno, de la temporada, pues parece que es una ubicación para ello. ¿Industrias auxiliares? ¿Qué tipo? Sí. ¿Qué perfiles deben? Empresas auxiliares pueden ser de bienes o de servicios. La solución de bienes, por ejemplo, todas las piezas, la fabricación de piezas de repuesto, reparaciones no especializadas, todo ese tejido, por ejemplo, de empresas que se produce dentro de una fábrica de automóviles, que son empresas auxiliares, pero también empresas de servicios, porque aparte del personal civil, funcionario, personal laboral, también habrá contratas que pueden ser en seguridad, en limpieza, en comedor, cafetería, mantenimiento de infraestructura, que se van a beneficiar de otros contratos sin ser propiamente personal militar o civil de la propia base logística. Eso, evidentemente, sí que habrá una grande. Esto sí que la localización es mucho más importante en esos aspectos. Ajá. En cuanto a cómo se irá materializando el proyecto, para hacer una pregunta para que la gente se pueda hacer una idea, ¿cuándo comenzarán a llegar los primeros efectivos profesionales a la base? Dentro de ese calendario que sabemos que tienen y que manejan. Bueno, una de las ventajas que muchas veces no se cita, que tiene Córdoba para albergar la base logística del Ejército de Tierra, es que tiene, como antes citaron las autoridades sus intervenciones, el Parque Central de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 2, conocido por el Higuerón, que puede y va a actuar de embrión de esa base logística. Todo ese personal civil que nos decía nuestra ministra que va a llegar conforme a las ofertas de empleo público, claro, como no va a estar construida la base logística, irán destinados en un principio a Higuerón, donde además se aprovechará para formar en las nuevas tecnologías una vez que se vayan poniendo a disposición. Y a partir de un determinado, posiblemente cuando se incorporen a partir de 2006, obviamente, irán destinados ya a la base logística. Esta mañana estaba hablando precisamente con el coronel de Higuerón, ¿no? Cómo están ya preparando, tienen ya todo dispuesto precisamente en esa línea de lo que decía el general, ¿no? Nosotros vamos a tratar de darle la máxima rapidez, pero hay que pensar que esto es un proyecto que tiene todo el futuro por delante y entonces lo ideal sería que a finales de 2026, principios de 2027, estuviera ya en pleno funcionamiento. Pero todo este proceso, hasta llegar al 2026, obviamente genera muchos puestos de trabajo, genera mucha innovación, genera mucha tecnología y eso es muy importante. Es decir, esta fase desde el 2026, que es cuando podríamos decir cortamos la cinta, por decirlo de alguna manera, hasta ese proceso de cortar la cinta, todo lo que se está moviendo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista tecnológico, es esencial y es muy importante. Le iba a hacer una pregunta en cuanto a la base, porque sabemos que eso es un proyecto muy ambicioso, muy singular, forma parte de ese proceso de descentralización de instituciones que el Estado está llevando adelante y con la inversión más importante de todas. ¿Podría suponer el que también se atrajera alguna otra institución oficial una vez esté aquí ubicada la base logística General Varela? Yo ahí no le puedo decir. Nosotros, en lo que hace referencia al Ministerio de Defensa, como decía el GEME, nosotros teníamos muy claro que había que racionalizar la logística en el Ejército de Tierra. No podía ser que hubiera, pues como él decía, 11 lugares diseminados y demás, porque eso va en contra de la racionalidad y de un mejor funcionamiento. Se tomó la decisión de esa base logística,
que va mucho más de ser una mera base logística del Ejército de Tierra. Ya lo hemos explicado, se ha explicado aquí perfectamente. Y se hizo un proceso en el que yo tengo que decir que hay una parte que fue una cierta satisfacción, porque fueron muchísimas las ciudades y no capitales de provincia, incluso ciudades importantes que quisieron participar en este proyecto, que presentaron proyectos. No fue fácil elegir, porque cuando hay un proceso de elección, como todo en la vida, pues hay uno al que se elige y hay gente a la que se queda por el camino, gente que tiene, o en este caso ayuntamientos, que estaban muy bien preparados. Yo tengo que decir que había proyectos muy buenos, pero que sin ninguna duda el proyecto de Córdoba era el mejor proyecto. Y era el mejor proyecto porque, aparte de esta simbiosis que se ha producido entre todas las instituciones, entre toda la sociedad cordobesa, había algo que era esencial y fundamental, que en otros proyectos no estaba, y era la disponibilidad prácticamente inmediata de la parcela. Y eso lo ofrecía Córdoba. Y claro, si hay algo que yo siempre tengo y en el Ministerio tenemos siempre muy, muy, muy presente es, no nos gustan los brindis al sol. No nos gusta, vamos a hacer una base logística, ya veremos cuándo podemos empezar, ya veremos qué proceso de expropiación hay, tardamos 3 o 4 años en los procesos previos. No. Nosotros entendíamos que era una necesidad, pero que por respeto a los ciudadanos de un sitio determinado, en este caso, pues aquí en Córdoba, queríamos que esto empezara lo antes posible. Y el proyecto de Córdoba, aparte de bueno, pues que es un proyecto excepcional, como el alcalde, todo en su conjunto, pero tenía eso que no tenían otros proyectos. Y era que, que teníamos ya la parcela. Yo estuve visitándolo, pude ver la parcela. No tuvimos que estar pendientes de que hubiera un proceso de expropiación, con lo que eso implica, de justiprecios y demás, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí a Córdoba vendrán o no. Eso es como todo, ¿no? Cuando tú pones en marcha un proyecto, luego eso tiene un efecto tractor y eso lo sabemos, y que hay un proceso de descentralización es algo bueno, pues bueno, positivo y demás, vamos a ir viendo. Pero en principio nosotros como Ministerio de Defensa y a Relacional y a Córdoba lo que tenemos es que cumplir nuestro compromiso, que por parte del Ministerio, vamos, es total y completo, de cumplir los plazos. Y, desde luego, yo creo que desde la Secretaría de Estado y desde el Ejército vamos a hacer un seguimiento muy puntual, y me consta que con el Ayuntamiento, con las instituciones, eso se cumple para este calendario que para el 2022 y para el 2023 hemos puesto sobre la mesa, pues esto se ponga en marcha. Y por eso también, en la línea de lo que decía antes, yo creo que es bueno que las empresas que quieran participar en la realización técnica del proyecto, pues presenten el mejor proyecto, sobre todo desde el punto de vista de la cualificación profesional y demás, ¿no? Y también de los plazos, porque hay algo en lo que siempre estamos… Hay un proyecto y demás, pero luego siempre van surgiendo los retrasos, las excusas, los pretextos, y nosotros en eso vamos a ser muy estrictos, yo quiero decirlo claramente. Es decir, igual que apostamos por Córdoba, y había otros muy buenos precisamente porque teníamos la materialización del terreno, con la misma claridad lo digo, que nosotros vamos a hacer una apuesta por aquello que, como decía antes, no implique, bueno, ya veremos, brindis al sol. No, no. Concreción, realidad, que sea efectivo, y porque tenemos experiencia en el Ministerio de Defensa de otros proyectos que, bueno, pues se comprometen en una fecha determinada y luego siempre van surgiendo retrasos. Es verdad que cualquier proyecto, pues obviamente luego la realidad marca una dinámica, pero no queremos proyectos que no tengan una viabilidad en un periodo de tiempo razonable. Eso es muy importante para nosotros. También está la posición que tiene Córdoba en cuanto a comunicación. La intermodalidad es muy importante en este proyecto. Hablamos de carreteras, la conexión con la A4, también tren. Tenemos un aeropuerto infrautilizado, aunque está renovado y sus infraestructuras están preparadas para el uso. ¿Qué demanda van a tener de esas infraestructuras? Hablamos de aeropuerto de Córdoba e incluso el desarrollo del corredor central.
que también es muy importante para Córdoba. Pues vamos, en España hoy todavía el transporte de material se hace principalmente por carretera. Entonces ahí lo que mandaríamos, como muchas veces he escuchado al alcalde de Córdoba en sus entrevistas, pues un acceso que permita de la A4, que permita la entrada, la incorporación y la salida. Pues también pues una especie de circunvalación, así que el transporte por carretera, que inevitablemente generará, de transporte de equipos pesados, que inevitablemente generará la base logística, pues no interfiera en la vida de las poblaciones cercanas a la base. Cuando se desarrolle ese ansiado corredor ferroviario central, pues que, y de alguna manera cambie el modelo de transporte de España y que deje de ser el transporte ferroviario principalmente de personas y también vuelva a ser de mercancías, qué duda cabe que tendrá un reforzamiento muy importante de la actividad de la base logística, incluso pues, va a ser muy importante. Pero a fuerza de ser sinceros, creo que no le va a sacar de esa infrautilización del aeropuerto, ¿eh? Porque principalmente el transporte de los recursos que va a tener van a ser por carretera. Ahora, con un gran potencial de hacerlo por ferrocarril, pero salvo circunstancias muy extraordinarias que serán por vía aérea. Ministra, ¿se agilizará entonces el será un empujón también al corredor central? ¿Será? Sí. No, es que no lo había entendido. ¿Que será un...? Al corredor central, un empujón, este Hombre, proyecto. Vamos a ver, yo creo que es difícil, así en abstracto, darnos la cuenta de la magnitud, pero evidentemente lo va a ser. Yo, si hay algo que habrán visto en la intervención que hemos tenido los tres, nosotros somos siempre muy realistas. Es decir, nosotros no vamos aquí a llegar a decir esto se va a hacer ya, el aeropuerto se va a poner en funcionamiento, aquí en Córdoba se va a... No, nosotros tenemos la seriedad y el rigor de que lo que vamos a hacer lo vamos a poner en marcha. Luego, a partir de ahí, cómo esto se ponga en marcha, va a ser la vis expansiva que esto tenga, ¿no? Y entonces, eso es muy importante, de que todos los que participen en este proyecto, que trasciende ya, por supuesto, a lo que son las Fuerzas Armadas, todos los que participen en este proyecto hagan que todo lo demás pueda tener esa fuerza expansiva. Nosotros, como Ministerio de Defensa, como Secretaría de Estado, como Ejército de Tierra, nuestra obligación es, aparte de contribuir, obviamente, en la dirección y en la decisión de todos los proyectos, pero velar porque se cumplan los plazos, porque haya el máximo rigor, porque los proyectos sean los mejores, porque lo sean los más avanzados. Y, sobre todo, algo que insisto mucho, que para mí es muy importante, que no haya una dilación en el tiempo. Yo vuelvo a decir, tenemos otras experiencias de programas del Ministerio de Defensa que tenían un plazo de realización y que eso no se está cumpliendo. Y si algo yo tengo muy claro, y creo que todo el equipo del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra, es que aquí no podemos permitirnos ninguna dilación. No podemos permitirnos ninguna dilación, primero, porque lo merece Córdoba, porque lo merece Andalucía y luego el Ejército de Tierra. Por tanto, yo las previsiones de lo que pueda haber dependerá también un poco de nosotros. Yo lo que me gustaría transmitir en esta reunión, que yo agradezco mucho, es la solidez de nuestro planteamiento, el rigor, la austeridad, si se me permite, la expresión de lo que se va a hacer. No venimos aquí a vender las grandes cosas, sino vender realismo. Porque el proyecto por sí solo tiene tanta consistencia, es tan importante tecnológicamente, que no hace falta tratar de buscar más cosas, sino que si somos capaces de desarrollar lo que tenemos, el proyecto y en el tiempo que tenemos, todo lo demás luego, como se decía, vendrá por añadidura. Pero ahora vamos a tocar de pies a tierra, vamos a ser muy realistas, porque el proyecto es un proyecto muy sólido, es un proyecto con muchísimas opciones y con muchísimas posibilidades. Lo que pasa en el futuro ya veremos. Pero ahora, ¿verdad, alcalde? Tenemos que estar a lo que hagamos dentro de dos semanas. El director general ya tiene todo preparado para, en cuanto eso esté, poner en marcha la realización. O sea, yo lo que puedo decir es que en la Secretaría de Estado y en el Ejército de Tierra está todo preparado
para que en el momento en que se pueda, todos los trámites que haya que hacer se hagan. Y eso es lo que vamos a hacer. Luego, lo que venga de futuro, lo haremos entre todos. Pero ahora vamos a trabajar por el presente de aquí a final de año. Yo tendría dos preguntas que como periodista tengo que realizar. Una de ellas, hablaba antes de la OTAN, de la importancia que puede tener, bueno, este proyecto y, en definitiva, esa gran cumbre que va a haber en España, ¿no? El 29-30 de junio, cumbre en España de la OTAN. ¿Qué opina o cómo se posiciona en cuanto a la posibilidad de una defensa europea independiente, de que se ponga en marcha ante las circunstancias que están ocurriendo tanto con Rusia como con China? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos viviendo un momento complicado. Es un momento muy complicado, que quizá la mayor tensión que se conoce en los últimos años. Lo que está pasando en relación a Ucrania es una situación complicada. Hay que reconocer, porque en esto hay que ser muy sinceros, que lo ocurrido en Afganistán ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso evidente de OTAN y de los Estados Unidos. Porque efectivamente, cuando después de 20 años de haber estado allí haciendo una labor muy importante, la retirada se produjo como se produjo. Los talibanes llegaron a Kabul como llegaron. Y yo, pues, nuevamente quiero dar las gracias al ejército español por la labor de evacuación que hizo de los 2.000 afganos en aquella situación tan dramática y tan terrible. Pero es verdad que la OTAN tiene que hacer una reflexión, y es que ha habido un fracaso en Afganistán. Eso no nos lo podemos volver a permitir. Eso no nos lo podemos volver a permitir, y por eso yo creo que está siendo muy, muy, muy firme la posición de OTAN en este momento, en el sentido de decirle a Rusia que Rusia no es quien para decirle ni a Ucrania ni a ningún otro país lo que tiene que hacer. Por tanto, necesitamos una OTAN que no vuelva a reproducirse lo que ha ocurrido en Afganistán. También es verdad que la apuesta de España, como la de todos los países de OTAN, es una apuesta por la desescalada de la tensión, y entendemos que tienen que ser las vías diplomáticas las que funcionen. Junto con OTAN está la Unión Europea. La Unión Europea, que también este año va a aprobar un documento estratégico, la que se llama la brújula estratégica. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea con carácter general? La Unión Europea, y esa es la posición de España, no tiene que ser algo contrapuesto o distinto a OTAN. Porque a veces da la impresión de decir, no, es que la Unión Europea se tiene que armar… No. La OTAN es una alianza militar y la Unión Europea es una alianza económica en la que la seguridad y la defensa tienen una parte muy importante. ¿Cuál es la apuesta? Es la complementariedad. La Unión Europea lo que tiene que hacer es complementar a OTAN. En los 2 o 3 próximos meses se va a firmar un tercer documento de Unión Europea con OTAN en esa línea de complementariedad en la que estamos hablando. Pero es verdad, insisto, que tenemos que hacer una apuesta en este momento por una OTAN fuerte, porque yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de OTAN, y ya no podemos hablar de los clichés de hace 40, 50 años, OTAN es defensa de valores, defensa de democracia, defensa de libertad, y por eso es tan absolutamente importante. Y otra cuestión, ¿cuándo se firmará, cuándo se renovará el acuerdo Estados Unidos-España en cuanto a la utilización de nuestras bases? Bueno, yo lo que puedo decir es que en este momento estamos en periodo de prórroga. Yo estuve ahora 2 o 3 meses con el secretario de Defensa, el Lloyd Austin norteamericano. Hay unas magníficas relaciones en este momento. Y la prueba de que hay esas magníficas relaciones y que hay un statu quo que está funcionando es que en este momento ninguna de las dos partes ha manifestado nada en especial para modificarlo, para cambiarlo, porque entendemos que está funcionando y que está funcionando adecuadamente. Lo que sí que puedo decir, porque me parece importante señalarlo, es que en materia de seguridad y defensa las relaciones con Estados Unidos son unas relaciones buenas, yo diría muy buenas incluso. Tenemos el tema de OTAN, pero también algo que nos preocupa mucho es el tema de África, el tema del Sahel, como decía antes, y lava con la importancia que tiene el sur desde el punto de vista de OTAN. En este momento sabemos que está el problema en Ucrania, en la frontera de Ucrania, pero la situación en el Sahel es una situación muy difícil. La Unión Europea tiene tropas en Mali, España tiene un contingente en Mali de 350 a 400 personas. Es una situación muy difícil.
hay un incremento, un auge del terrorismo yihadista en lo que es el Sahel. Y bueno, pues hay otras potencias que están teniendo una gran extensión por África y es un continente que nos preocupa y nos preocupa mucho. Muchas gracias, ministra. Yo quiero dar ya paso al turno de preguntas, que además tendrá su limitación de tiempo. Y en principio voy a dar una palabra muy breve a las autoridades que intervinieron en su apertura y Carlos García, vicerrector de la Loyola, si tienen alguna cuestión en este caso que plantear a la ministra secretaria de Estado, al jefe del Estado Mayor. Tenemos aquí un micro a su disposición. Bueno, ante todo, dar las gracias. Creo que la exposición ha sido más que clara. Yo soy ingeniero y hay que reconocer que el cronograma está perfectamente establecido y esperemos que todo salga bien y que se cumpla. ¿Preguntas así concretamente? Ahora mismo yo creo que no. Simplemente un comentario, decir que reiterar que estamos a vuestra disposición y yo me atrevería a decir también que teniendo en cuenta que somos más de 200 universidades en todo el mundo, que no es poca cosa, pues poner la red internacional de las universidades y centros universitarios de la Compañía de Jesús a disposición del Ministerio y del Ejército. Tenemos mucha gente destinada, entre otras cosas, en el Sahel, muchísima gente, y bueno, pues que pueden ayudar en caso determinado, igual que hemos hecho muchas veces con el Líbano, etcétera. Bueno, pues reiterar que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, plantear una breve intervención o breve cuestión que quiera decir el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos González Villamandos. Pues me uno a la felicitación por las intervenciones de los tres, bueno, lleva maravillosamente como siempre, y una pregunta, porque es la pregunta que nos hacen yo creo que al alcalde, al presidente de la Diputación, a mí, ¿dónde hay que echar el currículum para llegar a la base, ¿no? Yo creo que es la gran pregunta de los jóvenes y no tan jóvenes en Córdoba y aunque no lo conocemos, nos gustaría, es decir, nos conocemos los que trabajamos en las administraciones públicas. Me gustaría que nos lo dijerais vosotros para que hubiera un conocimiento general. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, la secretaria de Estado puede contestar. No, efectivamente, igual que no ha sido motivo de un concurso, ¿no?, la selección de Córdoba para la implantación de la base, en este caso, por el momento, irán surgiendo las necesidades a medida que se vayan creando los distintos desarrollos, ¿no? Efectivamente, ya en esta misma primera fase de la infraestructura, pues se va a contar naturalmente con industria y con empresas locales, porque va a ser una construcción también material, ¿no? Y efectivamente ahí tendrán que participar de todo tipo de personas con mayor o menor cualificación. Al contrario, yo sí les pregunto a ustedes, dentro de la universidad, en los procesos de formación, ahí sí que tenemos que estar en colaboración, tanto para los currículum como para posteriormente la selección, ¿no?, de personal que pueda contribuir y trabajar en esta base logística. Y por la parte tecnológica, pues podemos hacer igual con otra dimensión diferente de necesidades de formación de otro tipo. Y yo en este punto, aparte de la parte específica de formación, lo que quería resaltar es que esta es una base que va a tener doble finalidad. Es una base para atender los requerimientos del Ejército de Tierra, pero todos estos desarrollos son igualmente útiles para la sociedad civil, lógicamente. Entonces, en esa posibilidad de echar el currículum, está destinado a todos los
ciudadanos, estudiantes que tengan interés en trabajar en estos ámbitos que estamos proponiendo. Muchas gracias. Señora Casteleiro, damos la palabra al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Bueno, nada, simplemente dar la enhorabuena por este debate, por esta exposición. Pues yo creo que ha quedado todo claro y además con honestidad, ¿no?, en las declaraciones acerca de lo que supone, plazos, etcétera. Las preguntas que pudiesen estar en el aire se han ido respondiendo. Para mí una de las principales era la relación entre la base y el futuro desarrollo de ese corredor central mediterráneo logístico, que para nosotros es absolutamente fundamental y obviamente van de la mano y se tiene que producir de esa manera. Así que nada, simplemente poner de manifiesto de nuevo ese agradecimiento al Gobierno de España por la decisión, la importancia que supone para Córdoba, por generación de empleo, por cómo está encajado en este modelo de recuperación y resiliencia con esa sostenibilidad, innovación, nuevas tecnologías, etcétera, y la importancia en definitiva para todo el conjunto de la sociedad cordobesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. José María Bellido. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Yo, bueno, igual que han hecho los que me han precedido la palabra en esta mesa, primero dar la enhorabuena y agradecer las intervenciones clarificadoras de un proyecto que, como ven, tiene mucha expectación en la ciudad y en la provincia. Como comentaba antes de comenzar el acto con la ministra, todos estos eventos que permiten explicarlo pues son buenos porque aportan certeza a ese proyecto. Y luego, tres reflexiones. Lo primero, yo creo que tenemos que seguir dando este ejemplo de lealtad institucional y de colaboración leal entre todas las administraciones públicas. Aquí están todos los niveles, el provincial, el local, el autonómico y, por supuesto, el del Gobierno de la Nación. Y creo que es un ejemplo que debería cundir para más proyectos. Y luego, dos cuestiones muy rápidas, recalcar lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero yo creo que es un buen resumen, en este caso, para todos los cordobeses. Primero, la misión actual es llevar a buen puerto que se establezca la base logística y ahora, efectivamente, tenemos que seguir avanzando en convenios, aprobaciones, urbanizaciones, para que podamos cumplir el calendario. Y lo que creo que se traslada de las preguntas y respuestas que ha habido es, y es la última reflexión, que lo que tenemos en Córdoba es una oportunidad. En primer lugar, tenemos un deber, que es cumplir esa misión, y luego tenemos una oportunidad todos, una oportunidad que puede ser tractor de industria, de empresa, de desbloqueo de grandes proyectos logísticos para la ciudad, pero que eso evidentemente es un reto que tendremos que tener de nuevo todas las instituciones, en este caso especialmente las locales y las autonómicas, para aprovechar la oportunidad que nos brinda el que se lleve a cabo este proyecto en Córdoba. Sí, a mí en esta línea del alcalde yo quiero remarcar, lo hemos dicho muchas veces siempre que he venido a Córdoba, este es un proyecto, yo podríamos definirlo, un proyecto de Estado. Este es un proyecto que exige la colaboración institucional y la colaboración social. Este no es un proyecto de unos o de otros o de unos frente a otros. Este es un proyecto de Córdoba en su conjunto que le vendrá bien al Ejército de Tierra, que por tanto vendrá bien a Córdoba, Andalucía y a España. Y esa es la línea con la que hemos estado trabajando durante este año que llevamos, esta es la línea con la que vamos a seguir trabajando, de colaboración institucional y social máxima. Y yo creo que eso es muy importante, porque aquí nadie está a ponerle la zancadilla al otro, sino todo lo contrario, estamos todos a sumar, a remar en la misma dirección. Y esa es la filosofía que desde el principio ha presidido este proyecto. E insisto, para nosotros, para el Ministerio de Defensa, es un proyecto que ayuda a articular todavía más las políticas de Estado, como es la política de defensa, pero también las políticas de innovación, de tecnología y de desarrollo, en este caso, de Córdoba. Y por eso aquí yo creo que es algo que, en esa línea que decía antes de que hemos de cumplir los plazos, pero que todo el mundo tenga la tranquilidad de que estamos todos remando en la misma dirección. Y que cuando surge, lo hablábamos con el director general, cuando surge algún inconveniente, inmediatamente uno se llama, se reúne, se va y se viene. Y eso es esencial. Aquí no hay nadie de la Junta, pero me consta que es absolutamente así. Y por tanto, eso nos da la tranquilidad de que no hacemos política con este proyecto, sino que al contrario, lo que hacemos es esto que se dice tanto ahora, hacer país, que es hacer Córdoba y hacer España. Desde luego que sí.
Tenemos solo tres preguntas que plantearemos a la mesa. Una de Raúl Calafino, que es alcalde de Linares, que efectivamente se encuentra entre nosotros como invitado. Afirma, ¿ha evaluado el Ministerio la capacidad económica tractora de la implantación de esta base en provincias limítrofes y más concretamente en municipios como Linares, donde contamos con una dilatada tradición en el sector metalmecánico y donde se ubican empresas como el grupo JPG con experiencia como proveedores al Ministerio de Defensa? Yo en detalle no puedo entrar en este momento, pero que lo que sí que tenemos muy claro es que este proyecto tiene una visa extensiva. Y precisamente esta mañana lo comentábamos viniendo en el tren con la secretaria de Estado y me ponía además el ejemplo de Linares. ¿Puedes comentarlo tú? Porque me lo venía explicando en el tren ella. Sí, yo le comentaba que en los primeros momentos ya surgió esta inquietud y nosotros transmitimos desde el primer momento que esto es para toda la comunidad, en todo caso para España, en el sentido de que las necesidades y la actividad que genera esta base logística la respuesta puede estar en cualquier empresa, en cualquier escuela de formación, en cualquier universidad que realmente pueda responder. En este caso, esta particularidad, especialidad mecánica que habla Linares, la vamos a necesitar, se va a necesitar en esta base logística, naturalmente, en estos concursos, en esta participación de los ciudadanos en el trabajo, están ellos exactamente de la misma manera que está la ciudadanía de Córdoba en el ámbito de los trabajadores, ¿no? Y también el general me comentaba en esa misma línea, ¿sí? Sí, sí, lo mismo. Cuando yo me refería a esa ecuación localización-transporte, Linares, por su expertise, que dicen ahora en estas cuestiones que el alcalde ha señalado, y las muy buenas comunicaciones que tiene con Córdoba, pues está llamado también a desempeñar un papel muy importante en apoyo a la base logística. Otra cuestión que también estaba dentro y que se nos ha quedado en el tintero por tiempo, pero que está en una de las tarjetas, ¿cómo se reforzará la seguridad de Córdoba al pasar, dice aquí, a ser un objetivo militar en caso de conflicto, dada la posición estratégica con el norte de África y el Sahel? Bueno, en definitiva, que una infraestructura concentrada como esta, si habrá una seguridad especial, ¿no? Si entrará dentro de una zona muy estratégica y, por tanto, con riesgo. Bueno, hay establecimientos militares en toda España y hay la seguridad que hay en los establecimientos militares. Vamos a ver, con esto no se pasa a ser un objetivo al revés. Con esto lo que es garantía de que España es un país que está trabajando por los derechos, por las libertades y por la seguridad. Yo, créanme, me preocupo más en este momento por los hombres y mujeres que están en Letonia sirviendo a España, sirviendo a los valores, que lo que puede pasar aquí, las medidas de seguridad que habrá en todas partes. Y una última cuestión. Para cubrir los aproximadamente 1.000 puestos laborales de alta cualificación de la base, hace falta diseñar itinerarios formativos muy concretos. La Consejería de Educación de la Junta necesita urgentemente el listado de ciclos formativos de formación profesional para implementar estas enseñanzas en los centros de Córdoba. ¿Cuándo va a dar esta información el Ministerio de Defensa? Ya vamos tarde. Cristina Pedrajas, lo firmas portavoz de Podemos en Córdoba. Bueno, no. Sí. Precisamente, yo lo adelanté, estamos en ello, estamos trabajando y el día 9 de febrero, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, se va a celebrar un taller dirigido a estas cuestiones, a poner en conocimiento de las universidades y las instituciones educativas las especialidades que nosotros vamos a tenerlo y también esperamos, en este caso por la pregunta de la Junta, seguro que la vamos a obtener de la Universidad de Córdoba y otras universidades, vamos a ver qué posibilidades tienen de responder a nuestras necesidades y de alguna manera acordar o que ellos lleven a cabo, bien en sus sílabus, en los planes de estudios, en los títulos de formación profesional que se imparten, las modificaciones convenientes o incluso la adopción de algunos nuevos títulos que respondan
a esas necesidades de especialización que la base logística. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso porque estamos hablando de tecnologías emergentes. Pero en esta reunión que vamos a mantener el día 9, creo que podemos dar un paso en esa solicitud que el que ha realizado la pregunta demanda. Y en todo caso, más allá de esta base logística, el proyecto, los proyectos del Gobierno en este momento en el tema de la formación profesional, pues yo creo que quien formula la pregunta los conoce, sabe que hay una apuesta inequívoca por la creación de muchísimos nuevos títulos de formación profesional que están en marcha en este momento. Por lo tanto, no solamente para Córdoba, sino para todo con carácter general, porque estamos hablando pues, de industria auxiliar, que también será necesaria, y en todo caso, pues en este momento este país está haciendo una apuesta por el talento de las universidades, pero está haciendo una apuesta también por la formación profesional. Creemos que ha sido, desde luego, un diálogo bastante completo, donde se ha dado mucha información por parte de la ministra de Defensa, por supuesto, de la secretaria del Estado y el jefe del Estado Mayor. Tenemos en unos días firma de convenio económico con el Ayuntamiento, el que se pueda llevar adelante también, cuando se tenga el suelo, todo el trabajo de cerramiento, urbanización. Este año 2022 será clave, en 2023 ya se pondrán en marcha todas las obras. Y hay puntos clave en todo lo que se ha contado hoy. Uno es el futuro, oportunidad de futuro para Córdoba, Andalucía, España y el Ejército, que hay consenso, que todas las instituciones están volcadas en que este proyecto salga adelante y, sobre todo, que se viene a cumplir los plazos, que es lo que ha planteado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles. Gracias a las autoridades militares y civiles, sobre todo también a las militares cordobesas, porque también tenemos nuestros soldados, ¿no?, en Letonia, que se ha ido ya en esa segunda fase que se ha marchado y que están allí, sin duda, defendiendo a este país y siempre haciéndolo desde el más alto valor. Gracias a todos los representantes de los diferentes partidos políticos, instituciones, sindicatos, empresarios, miembros de la sociedad civil, alcaldes que vienen de otros lugares y, por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que nos han acompañado, al presidente de Navantia, a todas las personas que hoy han estado aquí en este Salón Liceo del Círculo de la Amistad, con nuestros representantes de la Cadena SER Andalucía, de la Cadena SER nuestra directora Isabel Sánchez, para hacer posible un encuentro que agradecemos muchísimo, porque también habla mucho del compromiso con Córdoba del Ministerio de Defensa y de la Ministra de Defensa. Gracias de verdad. Gracias. Muchísimas a vosotros. Gracias a vosotros.